Nos visita ahora Alejandra Aramayo, ella es candidata al Congreso por el partido Fuerza Popular número 1. Bienvenida, Alejandra. Hola, Mabel, un gusto estar contigo en la mañana de hoy. Tú eres periodista y abogada también, pero como tal, seguramente has vivido la época del gobierno de Fujimori con la cooptación a la prensa, en fin. En algún momento hasta lo has calificado de dictadura. ¿Por qué estás ahora en el movimiento fujimorista? Soy periodista, soy abogada, soy profesora también. En realidad, lo último quizás pasa por alto, pero soy profesora. Toda mi formación la he hecho en instituciones públicas, debo decir. No egreso de ninguna universidad privada. Soy un producto bien made in Estado. Terminé el colegio el año de 1990 y estudié del 90 al 95 con intervalos. O sea, estudiaba educación en las mañanas y estudié Bueno, derecho en ahí las se tardes. inició el fujimorismo, en el año Sí, por 90, eso quiero hacerte un precisamente. correlato, ¿no? Estudié en las mañanas educación, en las tardes derecho y en las noches leía noticias. Entonces, sí tengo una lectura muy cercana a lo que pasaba en el país en aquellos años, que era una situación, aún siendo yo muy chica, con 16, 17 años de edad, puedo decirte qué percibía. No solo de mi familia, sino de vivir en el sur, ¿Qué que es una ciudad. percibiste? Percibía un país dividido, percibía que la condición donde nosotros nacíamos, que es el mismo lugar que tú y yo hemos nacido, que es Puno, y que quiere decir puñal, era un lugar olvidado. Yo viajaba a estudiar en Puno, viajaba de Puno a Salcedo casi una hora, en lo que son poquísimos kilómetros a la ciudad. No había pista, Mabel. Había una trocha carretera en lo que hoy es parte ¿Eso ha urbana de la cambiado? ciudad. Por supuesto, lo ha cambiado el presidente Alberto Fujimori. Es el primero que potencia la institución educativa, por lo pronto la que yo estudio, la que yo pertenezco, que es el Instituto Superior Pedagógico de Puno, y que pertenecía en ese entonces a la comunidad de Jayiwaya. Entonces, ¿quién hace grandes cambios? ¿Quién genera grandes cambios? Desde mi perspectiva, el presidente Alberto Fujimori en un gobierno que llega a las zonas De que no acuerdo, llegó. de acuerdo. Llegó a muchas zonas, de hecho, eso explica el porcentaje que ahora tiene Keiko Fujimori como Estoy de intención de acuerdo voto. contigo. Pero ¿y qué pasa con el otro lado? La corrupción, la falta de libertad, el golpe de Estado y la mordaza a la prensa. Tú tienes que acordarte de eso. Yo me acuerdo algunas cosas con absoluta claridad y las que no me acuerdo las he leído. Son cosas que no pueden repetirse, pero algunas cosas, y si tienes cifras como periodista bien informada, fueron legitimadas por la población. Estaban todos molestos con una clase política. Lo reeligieron el año 95. Estaban, fíjate tú, las decisiones que tomó el año 92 y que fueron decisiones que ciertamente lidan con un gobierno dictador que patea la democracia, no pueden repetirse. Yo no he cambiado, porque ¿Y cuál podrías, sería la garantía de que permíteme no se repite? responder, permíteme responderte porque creo que es sustantivo, Mabel. Al año 2016, mis posiciones no han cambiado. Se han consolidado después de una formación legal, de una experiencia de vida. Soy hoy una mujer de 41 años y pienso como la chica de 17, 18, 19, 20 que estudiaba. El Estado tiene que respetarse, tiene que ser evidente y tiene que ser principista. Mis principios son los Tiene que haber mismos. institucionalidad. Tiene que haber fortalecimiento de la institucionalidad. Hoy no se puede disolver absolutamente nada. Pero esa es una de las mayores acusaciones al gobierno de Fujimori, de Sí. haber destruido la institucionalidad del país, algo de lo que todavía no nos recuperamos. Y que no es solamente responsable Alberto Fujimori, porque han pasado después de Alberto Fujimori muchísimos presidentes. Y que hicieron fue generar un proceso de descentralización, que es la reforma vigente más No importante del hicieron nada, país, de de acuerdo. una manera política. Entonces, no se puede decir el único Bien, responsable es estamos en Alberto el año Fujimori. 2016. Tú has ingresado a este movimiento, a este partido, presumiblemente por una invitación, porque no eras No soy militante, militante. no eres militante. ¿Qué te garantiza que el partido te vaya a respaldar si en algún momento te ves envuelta en algún problema? ¿No temes que pase lo que pasó con Freddy Lozano en Arequipa? Yo me siento, primero que Freddy Lozano y yo somos personas diferentes. No está él, no es un actor en la campaña política y él tendrá que decir qué pasó con él. Desde mi experiencia, lo que puedo decir es que he tenido muestras de respaldo
Porque también sabrás, Mabel, que todos los días merezco portadas insultantes, que han ido a rebuscar procesos que han sido precluidos y que levantan una noticia de donde no hay nada y que pretenden, por mi condición de mujer, y no estoy arrastrando al tema de la victimización, temas donde no hay que sacar. Estoy en Arequipa casi 10 años. ¿Por qué no actualizan su búsqueda? Me están queriendo maltratar, solo que no me dejo. Garantiza que yo soy una persona distinta. Yo tengo una... Y no digo que Freddy, por favor, permíteme hablar solo de mí. Yo tengo una formación académica, soy una mujer luchadora, guerrera, corajuda. Soy una mujer que puedo hablar con ideas eso, claras, pisando suelo. Y sé también que en la política uno corre riesgos. Si tú me dices, Ale, puedes firmar un cheque en blanco de que mañana no firmo nada de nadie. Yo puedo decir que hoy me siento, hoy, los próximos años, porque ya me han dicho algunas cosas, yo me voy a quedar donde estoy, en Fuerza Popular. Porque me siento, cuando habla Keiko Fujimori, que es una mujer que ha estado al lado de su padre muchos años, que ejerció... ¿Cuál es tu opinión personal, de la política, sino de la mujer? De Keiko Fujimori. ¿La conoces? Cuando ella habla, me conmueve. La escucho y me siento representada. No es el caso de un cosito que está balbuceando alguna idea, ordenando sus cosas. No. Tú hablas a una mujer con la que tengo coincidencias, tiene mi misma edad, es madre, ha sufrido la persecución por los hechos de su padre, que es algo que a mí también me ha pasado. ¿Tú le crees entonces esta conversión? Absolutamente le creo. Está yendo hacia el centro. Absolutamente le creo. Bien, hablemos de lo que acabas tú de tocar. Recientemente, efectivamente, se ha tocado el tema de un juicio en el que estuviste involucrada por una supuesta extorsión en la ciudad de Puno. Ciertamente. ¿Qué pasó ahí? Explícanos. Es un juicio que tiene muchos años. Mira, debe tener casi 20 años. ¿Ha prescrito, como se señala? Ha prescrito. Lo que pasa es que, yendo al fondo de los hechos, se dice que Alejandra Aramayo va a buscar a un funcionario y le conmina para la firma de un contrato. Si no lo hace, se iba a propalar cierta información en el medio de comunicación. ¿Y eso pasó? En ninguno de los extremos. Alejandra Aramayo no era parte de la empresa. Formalmente, yo tenía 14 años cuando en 1988 mi papá la constituye como una empresa individual de responsabilidad limitada. A los 14 años yo no tengo capacidad de firmar contratos. Pero cuando ya te involucran, ya no tenías 14 pero años. Pero la empresa sigue siendo una empresa individual de responsabilidad limitada. Claro. Yo no tenía un cargo directivo. El Estado no le paga a los hijos de, y tú lo sabes eso perfectamente. Tendría que haber habido una vigencia de poder. Nunca se acredita el señor que formula la denuncia. Un ingeniero que había sido bastante cuestionado, además, porque hay que decir quién es el que denuncia, o sea, no es pues, el monopolizador, la verdad. Presenta como medio probatorio en este proceso judicial una hojita cuadriculada parecida a esta, rayada, y que era el registro de ingreso a esta institución. Que fuiste a verlo. Esa hojita que él ofrece como medio probatorio después de un peritaje, informe técnico, acredita que fue manipulada. Y que la hora de ingreso en particular, porque puedes manipular en varios extremos, poner un sello, que la hora de ingreso como tal y el registro mío como Alejandra Aramayo es adicionado posterior. De acuerdo. Con un lapicero diferente, con un diferente tema gráfico. Ok, no lo probaron, de hecho, bueno, el juicio dicen que ha prescrito, en fin. Pero tú y yo sabemos que esas prácticas ocurren en el periodismo. Ciertamente. En todo caso, más allá de lo técnico, ¿cuál es tu defensa personal en relación a tu papel como periodista Muchas en aquella época en Puno? Te agradezco infinitamente la pregunta. Voy a terminar por lo procedimental. Para que prescriba un proceso tiene que haber algunos elementos concurrentes. Que se te haya investigado un tiempo razonable, que haya indicios de que cometiste o no el delito y que, bueno, finalmente haya... Bueno, pero puede no probarse. Eso ha pasado también aquí en Arequipa, hay casos así, ¿no? Que no se puede probar. La coima en general no se puede probar. En este caso los tres concurren. Yo tengo 41 años, Mabel, y he hecho periodismo después de haber trabajado con mi padre en diferentes medios de comunicación. He hecho televisión, hice acá mi propio programa, es así como empiezo. Yo me acuerdo que me decías que tenía que hacer gárgaras de vidrio, etcétera, etcétera. He hecho televisión, radio, prensa escrita, y no tengo ni una sola denuncia. Soy una periodista que más de 20 años no tengo una querella, no tengo ninguna otra denuncia por ninguna razón. Las conductas, Mabel, son repetitivas. Y a mí no me... Por eso es que van a buscar pues cosas del 88.
porque no tienen que sacarme hoy, Mabel. No tengo ni un proceso judicial. Tengo mis certificados de antecedentes y tengo más que los certificados, Mabel. Tengo una prueba de vida, de honestidad, de compromiso y de trabajo. De acuerdo. Hablemos de eso, de la política, ahora que has ingresado a la política. También te critican porque has pasado por el PPC, por Fuerza Democrática, y ahora estás en el fujimorismo. Debo hacerte una precisión, no era Fuerza Democrática, era Fuerza Arequipeña. Fuerza Arequipeña, de acuerdo. Y de hecho en las elecciones 2014 el PPC te retira de una manera que en ese momento pareció desleal de la candidatura, pero te acusan de que había sido desleal al mismo tiempo con el PPC. Explícanos tu punto de vista en ese tema. ¿Por qué entras al PPC, ahora sales del PPC, tienes una experiencia con Fuerza Arequipeña? ¿Qué pasó también ahí? ¿Podrías haber seguido ahí? Yo quiero preguntarte algo antes de responderte. ¿A alguien le han dicho algo parecido a todo lo que me han dicho a mí? Si tú ves listas de candidaturas, hay otras candidatas que han pasado y han postulado por el PPC, por ejemplo. Pero toda la carga de la tema, del tema mediático respecto a dos procesos judiciales en los que partí. Al primero, quise postular, no me permitieron, Mabel. Fue una experiencia, tú me has hecho aquí una entrevista que me ha permitido aclarar algunos temas. Y quiero aclararlos. Yo soy invitada, tengo una carta de invitación del PPC, que no atravesaba tampoco el mejor momento, o sea, no era un tema de oportunismo. Era un tema de coincidencias problemáticas. Acepto la invitación, a diferencia de otras, para ir a la alcaldía. Es el PPC que impulsa una alianza partido-movimiento regional con Fuerza Arequipeña. Y es en ese proceso que se llevan adelante elecciones internas, cuando se estaba gestando la alianza. Entonces la alianza no se firma y ahí tienes de la fecha declaraciones, no de la candidata, porque la candidata no firma alianza, sino el personero legal. El PPC entonces impulsó la alianza, pero luego se desdijo porque dicen que Fuerza Arequipeña les jugó. No le afirmó. Ajá. ¿Qué tiene que hacer Alejandra Aramayo y la firma o no de una alianza? Yo ni siquiera participé en los acuerdos de cuántos regidores ponía uno, cuántos regidores ponía otro, porque yo era, estaba de acuerdo y como corresponde obedecía los mandatos del partido. Habíamos tramitado a partir del parlamentario Juan Carlos Seguren, por ejemplo, los permisos para ir en alianza con tal partido. Bueno, ahora Juan Carlos Seguren hace propaganda por Alan García. Para que veas que el mundo está loco y que nadie le dice absolutamente nada. Bueno, vamos al tema del Congreso. Si te dijeran una cosa, solo puedes hacer una cosa bien en el Congreso, ¿cuál sería? No he terminado de contestarte lo anterior, pero quiero que quede claro algo, Manuel. Que yo asumo las responsabilidades que en el tema político puedo tener y que ahí me he comportado con absoluta lealtad y respeto a las instituciones de las que hablamos tienen que ser fortalecidas. Yo trabajaría mucho por el tema de salud. Tú dirás, pero oye, tú no eres ejecutivo, estás equivocada, Ale. Y te quiero decir que hay que legislar mucho en salud. Hay cosas que tocan mis fibras más íntimas y que tienen que ver con las personas tengamos una vida digna, que trabajemos con todas las herramientas. Y que si bien es cierto, el Congreso tiene que trabajar por legislar y por fiscalizar y por viabilizar, yo haría lo último, porque tenemos muchas leyes. Es importante fiscalizar, pero es importante fundamentalmente gestionar, no solamente el favor del alcalde que pide recursos, sino gestionar al lado del ciudadano. Yo reinventaría el rol del congresista y trabajaría por salud, trabajaría por dignidad, trabajaría con mi fuerza creativa, mi emotividad, mis capacidades intelectuales por el ser humano, por el ciudadano y la ciudadana. Y sabes que de estos ciudadanos los más vulnerables, Mabel, son los enfermos, son los parientes de los enfermos. Con ellos yo tengo una obligación y trabajaría con ellos. Bien, vamos a hacer un corte, vamos a hacer una segunda parte. Muchas gracias, te agradezco.